Sí, es que en realidad yo no me dejo llevar por ese morbo que fue lo que sacó la nota. Yo voy más allá, que es el asunto de proteger a las mujeres. Precisamente, le comento rápido, estoy en la Comisión de Juventud y un punto de una iniciativa que subí, perdón, es incluir al Instituto Nacional de las Mujeres en la mesa directiva de los del Instituto de la Juventud. Es un asunto que estamos ahí todavía. Va a subir a pleno entre el jueves, martes de la semana que entra, pero es la importancia de que el Instituto Nacional de las Mujeres debe ocuparse y debe estar siempre al tanto de todos los temas de las mujeres por este tipo de acosos. Y en ese momento todos los ojos de la Cámara de Diputados y de México van a estar puestos en ti. Es perfecto. Perfecto, porque queremos que pase y queremos que se incluya, porque hay demasiados temas de jóvenes que no están siendo protegidos, sobre todo de las mujeres, por el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano capaz, y no hay nadie que se esté preocupando por eso. Hay apenas el caso de una niña de 9 años. Sí, terrible, terrible, de la niña que fue madre, terrible, terrible historia. ¿Cómo podemos llegar a eso? O sea, es solo el Instituto Nacional de las Mujeres el que se encarga de estos asuntos, y por eso es que queremos incluirlo en el Instituto Nacional en el Instituto de la Juventud. Pues estaremos muy pendientes, y estoy segura de que todo México va a estar muy pendiente ahora de tu desempeño como legisladora. Todo el mundo va a estar diciendo: queremos ver el otro lado de esta joven guapa, sexy, vestida modernamente, etcétera. Por eso te pregunto, si no te sientes intimidada, o es un reto o es un desafío para ti. No, al contrario, voy a seguir haciendo mi trabajo como lo he estado haciendo siempre. Un comentario no me va a limitar ni me va a impulsar, al contrario, yo voy a seguir como si no hubiera pasado nada, voy a seguir trabajando, y si la gente me pone atención, pues qué bueno, porque de eso se trata. Muy bien, Cristal, pues felicidades, adelante, y sobre todo preguntarte de salida, hablaste que no descartabas la posibilidad de proceder, digamos, legalmente en contra de este señor que publicó las fotos. ¿Todavía contemplas hacerlo? No, no. Ya no. No, estoy totalmente tranquila, y creo que es suficiente el que ya haya salido en los medios la importancia de que todas las legisladoras, no solo alguna veintena de legisladoras, porque éramos más y éramos también legisladores los que estábamos ahí. Un par de legisladores, ¿verdad? Varios pares de legisladores. ¿Sí? ¿No eran solo dos? No, la verdad es que eran como unos 8 que estaban detrás. Bien. Que los que nos estaban apoyando en el tema de las mujeres, del acoso y del maltrato contra las mujeres. Pues desde luego estamos pendientísimos, y muchas gracias. No, hasta seguiremos gracias. Tu carrera de gracias, muchas llamas. Gracias. Con esto